Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Nicolás Barroso y te doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar estudiando juntos el libro de Colosenses. Te invito a abrir tu Biblia. Estamos usando la NBI, la nueva versión internacional. Comenzamos por el capítulo 1 y dice así. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Si bien esta carta está escrita a estos hermanos que están en Colosas, también está escrita para vos y para mí. Seguimos, versículo, eh, cap capítulo 1, versículo 3. Siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios, el Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Dice, siempre que oramos, ¿no? Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, por todos los hermanos, el amor que tenés por los hermanos. A causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. En el cielo hay una esperanza para todo aquel que tiene fe en Cristo Jesús y la pone por obra. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. ¿Comprendiste lo que es la gracia de Dios? Sigamos. Versículo 7. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Claramente, Epafras estaba a cargo de esta congregación. De Colosenses, en Colosas. Versículo 9. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Es necesario que Dios nos haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual para que vivan. De manera digna del Señor, agradándole en todo. No podemos vivir de una manera digna del Señor, agradándolo en todo, si no conocemos plenamente su voluntad con sabiduría y comprensión espiritual. Si no conoces la voluntad de Dios con sabiduría y comprensión espiritual, es imposible que vivas de una manera digna, agradándolo a Dios en todo. Bien, por eso es importante orar y pedirle a Dios, Señor, por favor, necesito conocer tu voluntad, dame sabiduría, dame comprensión de tu palabra. Amén. Bien. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así, perseverarán con paciencia en toda situación. Qué importante que es perseverar. Hemos hablado de esto en un montón de videos. Dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón. De pecados miren esto versículo 13 él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado hijo en la vida hay una línea que divide la oscuridad del reino de los cielos cuando vos como dice más arriba conoces plenamente su voluntad vivís en la voluntad de dios agradándolo en todo cruzás al reino de la luz Salís del reino de la oscuridad. ¿Y cuál es el reino de la oscuridad? El mundo. El sistema que gobierna sobre este planeta. Bien, no podés vivir en el mundo y vivir en el reino de Dios. Por eso es importante que conozcas su voluntad para poder pertenecer al reino de la luz. Por eso dice, nos trasladó al reino de su amado hijo. Fíjense que nos dice, nos va a trasladar. Obviamente que cuando el Señor venga vamos a vivir con Él en su reino bajo el reinado de Jesucristo. Pero esto acá es tiempo presente. Dice, nos trasladó, el tiempo pasado. Ya lo hizo, nos trasladó. Debemos vivir en la luz. Por eso es que es difícil juntarse con personas que están en la oscuridad. ¿Dónde viste vos una lamparita encendida en un cuarto oscuro? En un cuarto donde hay oscuridad. Es imposible. Bien. Seguimos. Versículo 15. Él. ¿Quién? Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible. Wow. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación, el primero de toda creación. Miren esto, vamos a cambiar Él por Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es el primogénito de toda creación, porque por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, Principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Jesús y para Jesús. ¡Wow! ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Jesús. ¿Quién creó todas las cosas, sean tronos, poderes, principados o autoridades? Jesús. Jesús, versículo 17, es anterior a todas las cosas. Porque por medio de Jesús forman un todo coherente. Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesús es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Él es el que primero resucitó. Si bien había, por ejemplo, Lázaro había resucitado, pero no para vida eterna. Jesús resucitó para vida eterna. Por eso dice el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Jesús con toda su plenitud. O sea que Dios plenamente habitó en Jesucristo al 100%. O sea que Jesús es 100% Dios. Lo dice acá. Dice, a Dios le agradó habitar en él, en Jesús, hecho carne, con toda su plenitud, con el 100% de su esencia. ¿No? Qué belleza. Versículo 20. Y por medio de él, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Acá tenemos una foto de nuestro Dios, de nuestro Señor. Jesús es Dios. Jesús es el Señor. Versículo 21. En otro tiempo, en otro tiempo, Dios así lo quiera, ¿no? Tiempos pasados. Ustedes por su actitud y sus malas acciones, que ya no haces más, ¿no es cierto? Estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. O sea que toda persona que no se acerca a Jesucristo, que no se acerca al Señor, es enemigo de Dios. Pero ahora Dios, pero ahora, eso cambia, Dios, a fin de presentarlos santos e intachables. E irreprochables delante de Él los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. ¿Cómo te viene a buscar el Señor santo, intachable e irreprochable? Santo, o sea, apartado de este mundo. Intachable, ¿ok? Que no hay nada que tachar en, en vos. Es irreprochable. O sea que Dios no tiene nada que decirte. Porque antes, con tus actitudes y tus malas acciones, eras enemigo. Pero ahora Dios te reconcilia. Y si Dios te reconcilió, sos santo, intachable e irreprochable. Dice... Nos ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe. Firmes, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación, debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Dice con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados, la casa en la roca, bien, estable, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Lamentablemente, hoy por hoy, yo miro para atrás y el 95% de personas que yo conocí en el pasado abandonaron el Evangelio. Tengo una pestaña en el ojo. El 95% de personas que yo he conocido en el pasado abandonaron el Evangelio y están viviendo en el mundo. Y de mi vida pasada en, en tiempos evangélicos, como yo le digo, no quedó nadie, 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 nadie que... Siga caminando este camino, firme en la fe, cimentado. Muchas personas están arrebatando bendiciones, ¿no? Pero no está Cristo. No se los ve en Cristo. Se los ve sentados en una institución. Pero son mundanos. Por eso es importante que te mantengas firme, cimentado. Que pase el tiempo y la gente te siga viendo viviendo santo, irreprochable e intachable, no amando este mundo. No es fácil, pero si sos de Dios, todo es posible. Versículo 24. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia. De esta habla Pablo, ¿no? Llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Qué tremendo privilegio es el poder entender estas palabras, poder obedecer a Dios y vivir una vida agradando a Dios, agradando sus ojos, siendo santo, intachable. E irreprochable. Qué tremendo privilegio que se nos ha concedido comprender el Evangelio. Versículo 28. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Dice Pablo. Pablo trabaja y lucha, fortalecido por, por el poder de Cristo, para enseñarte con toda sabiduría a vos, porque dice a todos los seres humanos, para poder presentarte perfecto en Cristo Jesús. Para eso están estas cartas, para eso están las epístolas, para que logres la perfección en Cristo. Jesús. Capítulo 2. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente, como nosotros, ¿no? que no tuvimos, no lo pudimos conocer personalmente. Pablo ha luchado ha luchado por nosotros para traernos el evangelio. Él escribe más del 60% del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Versículo 2, quiero que lo sepan para que cobren ánimo. Permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. ¿Por qué dice así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo? Porque, ¿qué dijo el Señor? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. La vida eterna es conocer a Cristo. Y para conocer a Cristo tenés que leer, tenés que estudiar, tenés que aprender. Cristo, Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Voy leyendo porque, a ver, me da la impresión de que es bastante claro lo que está diciendo Pablo, ¿no? De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Debemos vivir como Él vivió. Arraigados y edificados en Él, Él es inamovible, a él no se lo mueve, él es firme, así como nosotros tenemos que estar firmes y mantenernos firmes en medio de un mundo difícil, lleno de dificultades y de gente mala, firmes en Cristo. Versículo 8, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. La que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. ¿Qué está queriendo decir acá Pablo? Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. ¿Cómo tener tu mejor vida? Dios te va a bendecir, te va a dar el mil por uno, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar dinero, Dios te va a sanar, Dios te va a dar el amor de tu vida, Dios te va a dar y te va a dar y te va a dar y te va a dar. Todo para que tu carne esté bien. Eso es lo que se predica en las iglesias. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Estar bien acá en este mundo, bien. ¿No? Pero es una engañosa filosofía que sigue tra tra tradiciones humanas que va de acuerdo con los principios de este mundo, buscar este mundo y las cosas que este mundo tienen para darte. Una mejor casa, una casa, un coche, un carro, mejor trabajo. Vamos a ayunar, hermanos, para que tengas un carro, para que, para que puedas comprarte el carro. Oremos, oremos, para que el Señor te bendiga económicamente. Bien, principios de este mundo y no conforme a Cristo. Conforme a Cristo, perfección, santidad irreprochabilidad ser santo intachable irreprochable toda miren para los que para los que se manifestaron cuando acá a partir del en el capítulo 1 dije que Jesús es Dios miren esto me encanta versículo capítulo 2 versículo 9 toda la plenitud de la divinidad o sea toda la plenitud de Dios ¿Quién es Dios al 100%? Habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. Dice, toda la plenitud de la de divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Dios habita en este templo, en nosotros, con toda su plenitud. Además, en Él, en Cristo Jesús, fueron circuncidados, no por mano humana, Sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Fuimos en Cristo circuncidados, no como se circuncidan el prepucio, lo, el pueblo judío, sino una circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso, dejar de pecar, abandonar el pecado, mejorar día tras día en esa área. Esta circuncisión la efectuó Cristo. ¿Cómo sabés si sos de Cristo? Porque el Señor te circuncida, te enseña, te corrige, te disciplina. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Acá tenemos un excelente ejemplo. De lo, de, de lo que es la ley y para qué sirve la ley. La ley nos muestra, nos mostraba la ley de Moisés, qué era lo que estaba mal. Bien, y era imposible para nosotros pagarla. ¿Por qué? Porque no podíamos cumplir la ley. Por eso tuvo que venir Cristo. Bien, Él nos perdona los pecados, los pecados que la ley nos causaba. No robarás, no matarás, nada, nada, na, nada, na, nada, nada. Todos los pecados que cometíamos a causa de que estaba escrito no robarás, no matarás, eso es la ley. Esos pecados fueron anulados, era una deuda que teníamos pendiente. Los requisitos de la ley. ¿Qué te, ¿Qué te pide la ley? No robarás, no matarás, no mentirás, no darás falso testimonio, no, hace, no harás esto, no harás aquello. Bien, el ser humano no puede. ¿Por qué? Porque el ser humano estaba así, agarra el teléfono y dice, ah, decile que no estoy. Mentiste. Sos mentiroso. ¿No? Jesús anuló la deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó los poderes y las potestades y por medio de Cristo los humilló en públicos, en público. Al exhibirlos en su desfile triunfal, cuando el Señor fue cargando su cruz. Estos libros que, que quedan en la palabra de Dios, que no hemos estudiado, son muy difíciles, son muy avanzados, por eso hay, no entro tan profundo, tal vez, como en los otros libros, pero tenía muchas ganas de compartir estas palabras con ustedes. Jesús anuló la deuda que no será adversa, clavándola en la cruz. Versículo 15, desarmó a los poderes y las potestades que tenían el gobierno de la muerte sobre el ser humano y por medio de Cristo, que fue crucificado, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. <coughs> Perdón, versículo 16. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben. Se puede comer, no se puede comer cerdo, no se puede comer cerdo. Que nadie te juzgue por lo que comes. Vino tampoco, o bebés, no te vas a emborrachar, por favor. Es un poquito así, pero muy poquito. Que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben. O con respecto a días de fiesta religiosa. De luna nueva o de reposo. Hay que guardar el, la fiesta de las trompetas, hay que guardar el, 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 el sabbat. No. Que nadie lo juzgue a ustedes respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto, todo esto, la comida, la bebida, todos estos requisitos de la ley. Eh, guardar el sabbat, guardar el sábado, eh, la fiesta de las enramadas, es una sombra, es una sombra de las cosas que están por venir, la realidad se halla en Cristo. En Cristo Jesús ya no es necesario guardar el sábado, no comer cerdo, hacer esto, hacer aquello, ¿no? ¿Por qué? Porque todas estas cosas eran una sombra de Cristo. Bien. No dejen que les prive de esta realidad. ¿Qué realidad? Cristo Jesús. No dejen que les prive de Jesucristo y de esta verdad y de esta libertad. Ninguno de esos que se ufanan fingiendo humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que han visto y envanecidos por su razonamiento humano no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Miren esto, versículo 20. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo. Me imagino, ¿no? Que es así. ¿Por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como. No tomes en tus manos, no pruebes, no toques, ¿no? Todos los, digamos, las tradiciones de los ancianos. No tomes en tus manos, no pruebes, no toques, no comas morcilla, no comas cerdo. Guarda el sábado. Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad y falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Vamos a traducir todo esto, ¿bien? Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo. ¿Bien? ¿Por qué como si todavía pertenecieras al mundo te sometes a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques la morcilla, el cerdo, lávate las manos antes de comer? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad y falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Mira esto. Nosotros en nuestro grupo hemos tenido gente estudiando la palabra con nosotros, estudiando el Evangelio, sin dar muchos detalles, obviamente, pero gente que realmente cuando vos veías sus vidas eran un desastre. Qué peleas, qué discusiones, qué arrebatos de violencia, qué arrebatos de ira, miseria, avaricia en el corazón. Bien. Y se fueron de nuestro grupo porque no les gustaba la corrección. A la mujer no le gustaba someterse al esposo. Y al esposo no le gustaba la idea de que tenía que amar a su mujer como Cristo nos ama a nosotros. ¿Y qué hicieron? Se fueron a una iglesia judaizante a guardar el sábado. Tienen sin duda, como dice el versículo 23, apariencia de sabiduría con su afectada piedad y falsa humildad y severo trato del cuerpo, ¿no? No, durante el sábado no hay que hacer nada. Preparemos todo el viernes, ni prendamos las luces. Severo trato del cuerpo, ¿no? Pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Es mucho más fácil Guardar el sábado, festejar la fiesta de las enramadas, llevar el sit-sit colgando, que son unas tiritas para verte más santo, es mucho más fácil que obedecer a Dios y dejar de pecar. Es mucho más fácil guardar el sábado que cargar tu cruz. ¿O no? De nada sirven estas cosas frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Por eso dice que tienen apariencia de sabiduría con su afectada piedad y falsa humildad. Capítulo 3 dice, ya que han resucitado con Cristo, si es que has resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. No es una posición, es a la diestra de Dios donde está Cristo. Sentado en el poder de Dios, concentren su atención. Escuchen esto: escucha lo que te está diciendo Pablo. Esto es lo que tenés que hacer: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, o sea, cuando Él venga. Entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria. Por tanto, anoten ahí, agarren una lapicera. Por tanto, hagan morir todo lo que es, todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Vamos a leerlo otra vez. Por eso muy poca gente ve estos videos, porque estamos leyendo la palabra y la palabra duele, dura es esta palabra para el que no ama a Dios. Capítulo 3, versículo 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones malos deseos y avaricia la cual es idolatría por tanto dejen de hacer esto dice hagan morir o sea quítale el poder sacale las pilas a ese control remoto todo lo que es propio de la naturaleza terrenal tenés que hacerlo morir inmoralidad sexual ver pornografía, acostarte con alguien que no es tu esposa o no es tu esposo, etcétera, no quiero seguir dando ejemplos, impureza, toda clase de impureza. Bajas pasiones. Mira, respecto a la impureza, te voy a dar un ejemplo. Muchas veces queremos beber agua, ¿no? Y la vemos al agua correr en un río y decimos ¡Ay, qué sed que tengo! Voy a tomar, ¿no es cierto? Y vos ves que el agua está cristalina, pero te decís, ¡ay, ay, 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 para, para! ¿Y si está impura? No se ven. Son tan pequeñitas las impurezas, pero hay que hacerlas morir. ¿Cómo las haces morir con este ejemplo? Al agua la tenés que hervir antes de beberla, para hacer morir todas las impurezas que tiene, todas las bacterias, porque si en un río un animal hizo popi, o pipi, o popi, o murió un animal más arriba en el río, Todas esas bacterias que vienen, vos te las puedes tomar. Pero por más que, o sea, el agua es cristalina, hay impurezas. Así de pequeñas son las cosas que tenés que cambiar en tu vida. Solo vos sabes cuáles son tus impurezas, ¿no es cierto? Dice, háganla morir. Inmoralidad sexual, impurezas. Bajas pasiones, bajas pasiones. El fútbol tal vez, baja pasión. El voleibol, el handball. Las motos, te agarré. <laughs> y hay más. Son cosas de este mundo. ¿Dónde está tu corazón? Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? ¿La cacería? ¿La pesca? ¿Cuál es tu tesoro? La música. Malos deseos. Solo vos sabrás. Y avaricia, avaricia, ser agarrado. Tener un cocodrilo en el bolsillo. La avaricia es idolatría porque es amor al dinero. Y el amor al dinero es idolatría. El dinero es tu ídolo. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Porque Dios al que ama, disciplina. Si vos estás... Cometiendo inmoralidad sexual, tenés impureza, bajas pasión y andás como re feliz y vas el sábado a la iglesia al culto eh, a cantar en la casa de Dios, en la casa de Dios. Y Dios no te está disciplinando. Dios al que ama disciplina. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo. Acá Pablo está dando, por hecho que ya no lo haces más. Y si ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, o sea, mentir, y lenguaje obsceno. ¿Qué es lenguaje obsceno? Malas palabras. Tenés que abandonar las malas palabras. No podés llamarte hijo del Altísimo, insultar. Ni siquiera hablo de insultar a una persona. Hablar mal. No, me comí un, me comí un asado de la. Uy, qué día de. No. Lenguaje obsceno. No puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Dejen de mentirse unos a otros. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de Jesús. En esta nueva naturaleza, si realmente cruzaste esa línea, no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Esto no es, este versículo lo usan mucho para decir que la mujer puede ser pastora, porque en esta nueva naturaleza no hay griego, ni judío, circunciso, ni libre, ni nada, entonces la mujer puede ser pastora. No, 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 acá está hablando de la salvación. La salvación es para todo aquel que se ha puesto esta nueva naturaleza, este ropaje santo, intachable, irreprochable. Versículo 12, por lo tanto, como escogidos de Dios, Santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Yo cuando estoy orando, te voy a contar un secreto. Cuando estoy orando, me acuerdo de muchas cosas. Que mucha gente, por ignorancia, porque no sabe lo que hace, me ha hecho. Y me ha hecho daño y me ha lastimado. Y eso pasa a lo largo de toda la vida. Y realmente mi carne está enojada. Y me duele. Me duele lo que me han hecho. Pero yo le digo, Padre, no les tomes en cuenta sus pecados hacia mí. No se los tomes en cuenta. Yo los perdono, Señor. Júzgalos según sus vidas, según tu voluntad, pero no les tomes en cuenta esos pecados en cuanto a lo que es la vida eterna. Perdónalos, porque yo también necesito ser perdonado. Porque yo también estoy luchando, y también estoy trabajando, y también estoy creciendo, y aprendiendo, y mejorando, y santificándome día tras día, buscando la perfección. Tenemos que perdonar, porque si no perdonamos, el Padre no nos perdona a nosotros. Versículo 14. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vístanse de Jesucristo, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es el amor? El que vio mi video, el que no lo vio, vaya a verlo después de este video el que lo vio, vieron el video que hice explicando lo que es el amor que voy caminando por, por la playa, en el mar, Jesús. Es primera de Corintios 13, el amor es paciente, el amor es bondad. Jesús es paciente, Jesús es bondad. Todo es Jesús. Por encima de todo, vístanse de Jesús, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Tenés que leerla, tenés que conocerla. Me desespero para que aprendan y lean el Evangelio. Y tan poquita gente quiere ver estos videos. Pero le doy gloria a Dios porque estás ahí firme. Porque te has visto todos nuestros estudios para atrás. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse. Y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Todo lo que hagas, hacelo en el lugar de Jesucristo, porque él vive en vos. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Yo no me voy a someter. ¿Sé lo que significa someterse? Someterse, meterse eso, meterse debajo, estar debajo del ala como la gallina tiene a sus pollitos. Esposas, métanse debajo del ala de su esposo. Como conviene en el Señor. Es una orden de Dios. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, Obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, vamos a decirlo así. Empleados, ¿bien? Empleados que trabajan en una empresa. Obedezcan en todo a sus jefes terrenales. No solo cuando ellos los estén mirando como, usted, como si ustedes... Quisieran ganarse el favor humano, ¿no? Del jefe. Sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Capítulo 4. Creo. Capítulo final. Somos una, una máquina que tiene hambre de la palabra de Dios. Seguimos. Capítulo 4. Amos. Bueno, jefes. Ahora ustedes proporcionen a sus esclavos, jefes, proporcionen a sus empleados, si vos sos hijo de Dios y tenés empleados, aunque no sean tus hermanos, jefes, proporcionen a sus empleados lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un jefe en el cielo. ¿Te gustaría que el Señor bendiga tu trabajo? Bendecía a tus empleados. Pagales lo correcto. No seas avaro porque la avaricia es idolatría. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Y al mismo tiempo, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual hoy estoy preso, por el cual estoy preso, dice Pablo. Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. Podrías orar por mí para que yo anuncie el Evangelio con claridad, como debo hacerlo. Y por tus dirigentes. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación, lo que vos hables, mediante, adelante de gente que no conoce al Señor, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Versículo 7. Nuestro querido hermano tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Va con Onésimo. Los nombres me encantan. T Tíquico, Onésimo. Tíquico y Onésimo van juntos. Bien, van para, para Colosas. Va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel les manda saludos como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recibanlo bien. Estos son los saludos finales de esta carta a la iglesia que está en Colosas. También los saluda Jesús llamado el justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes, este siervo de Cristo Jesús, está siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes. Mantenete firme, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Los saludan Lucas, el querido médico y demás. Lucas, el que escribe el Evangelio de Lucas, se cree que era médico, ¿no? Lo saludan Lucas, el querido médico y demás. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Donde se reúne la iglesia de Ninfas, en la casa de Ninfas. <laughs> en la casa de Dios. Bien, vamos seguimos, perdón. Versículo 16. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea, y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia y nosotros la leemos también nosotros. Versículo 17, díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Pablo estaba preso escribiendo la carta a la iglesia de Colosas, padeciendo por el Evangelio, y vos te preocupás porque se te corta Internet. Pablo estaba preso, escribiendo el Evangelio, y hay gente que se angustia cuando no puede entrar a un restaurante a comer o al cine. Estamos viviendo tiempos súper, súper difíciles. Muy misteriosos y muy definitivos. Mi consejo, y por el cual oro y le pido a Dios, es que te puedas mantener firme, santo, irreprochable e intachable en medio de una generación que cada vez es más perversa. Muchísimas gracias por acompañarme en la lectura de esta carta. Gracias. A todos ustedes que han estado siempre ahí, gracias por haberme, por haber tenido paciencia de mí en este tiempo que no estuve subiendo videos. Les envío un abrazo enorme, nos vemos en un próximo video y que Dios los bendiga.